La mayoría de inyecciones que están de moda para bajar de peso se inventaron inicialmente para el control de la diabetes, pero se han utilizado para el control de peso porque se vio que son inhibidoras del apetito o que quitan el apetito, ponen lenta la digestión, regulan los niveles de azúcar, también te ayuda a consumir menos calorías. Pero hay un problemita con ellas, que es como lentifican la digestión. Las personas deben inhibirse mientras están usando las inyecciones en consumir muchas grasas, alcoholes, carbohidratos y postres. Están yendo a la farmacia a comprarlas sin receta, pero no están llevando dietas ni ejercicio ni aumentando el consumo de agua. Podrían terminar en un hospital o en una clínica con una cirugía de emergencia por una invaginación, que un intestino se mete adentro del otro, porque al paralizarse la digestión o ponerse lenta y usted le hace una carga de grasa o de carbohidratos grande, entonces esos alimentos se paralizan ahí, botan gases, se infla y eso con el movimiento del intestino hace que el intestino bueno se meta dentro del intestino paralizado y eso es una emergencia quirúrgica. Tienen que ser usadas las inyecciones con un médico nutriólogo que le indique. Y aparte de eso, lleva un programa de dieta y ejercicio. No es así que se compra.